Sí, dentro del contrato, casi al final del mismo, hay unos términos que me han llamado mucho la atención. Se llama glosario. Esto está en la página 39. Y hay algunas palabras interesantes, ¿no? Vamos a ver por aquí algunas. Cálculo del IMG. El IMG tiene el significado atribuido a dicho término en la cláusula cuarta de este contrato, donde se habla de la inversión, ¿no? También otro término interesante que aparece en el contrato: área de la concesión, área de proyecto, el beneficio. Dice que el beneficio es la separación de los diferentes elementos o compuestos químicos que forman un mineral o la preparación de un mineral, sin cambiar su composición química, y esto incluye la trituración, separación por tamaño y secado, o la combinación de los procesos comprendidos en el acarreo o transporte de un mineral. También dice un término aquí, el glosario: buenas prácticas de la industria. Significa grado de habilidad, diligencia, prudencia y previsión que se esperaría razonable y ordinariamente que fuera aplicada por una persona capacitada y experimentada que se dedica a la industria minera o metalúrgica. Caso fortuito: cesionaria, contratista, contrato, CAIR, concesión, costos directos de producción. Dice que son costos efectivamente pagados o incurridos directamente asociados a la extracción de minerales del depósito de que se extrajeron, los minerales vendidos, su flotación, concentración, trituración, molienda y filtrado. También aparecen otros temas como costo de servicio de sitio, costos generales administrativos, declaración de regalía, y por aquí había uno que me estaba llamando mucho la atención sobre este contrato, ¿no? El cual tiene que ver sobre el tema de los minerales vendidos. Dice: todo mineral extraído dentro del área de concesión y vendido por o en nombre de la concesionaria, de acuerdo a lo establecido por este contrato, ¿no? Producción bruta negociable: cuando la mena o el concentrado derivado de que sean vendidos como mena o como concentrado, la suma recibida del comprador por razón de la venta, luego de deducirse de haberlos todos los costos de fundición, penalidades y otras deducciones, y luego de deducido todos los casos costos del transporte y el seguro de la mena incurrido en su traslado desde la mina hasta la fundición o fábrica, u otro valor donde se lleva a cabo su entrega definitiva al comprador. En cuanto al término programa de reforestación, dice que se refiere al programa de reforestación detallado en cualquier instrumento ambiental presente o futuro dentro del contrato. Sí, otro de los términos aquí está en el término anticorrupción. Dice que la concesionaria declara que ni ella, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, afiliadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, empleos de confianza, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes han incurrido ni incurrirá directa o indirectamente en ninguna de las siguientes conductas: pagar, dar, entregar, recibir, prometer o acordar una dádiva, coima, soborno, regalos, aportes o comisiones ilegales u otras de valor, bajo cualquier modalidad, ni ha pagado o pagará directa o indirectamente cantidades ilícitas como premios o incentivos en moneda local o extranjera en la República de Panamá o en cualquier otro lugar que en dicha conducta se relacione con el proyecto y el contrato, en violación a las normas vigentes según se modifiquen o adicionen de tiempo en tiempo, lo que se incluye sin limitación de cualquier legislación anticorrupción en la República de Panamá o cualquier ley similar en la República de Panamá. Queda expresamente establecido que en caso de que se verifique la concesionaria o alguna de las personas en el párrafo anterior hubiesen sido condenadas mediante sentencia firme o ejecutoriadas, o hubiesen admitido y reconocido la comisión de cualquiera de las conductas ilícitas antes descritas que constituyen delitos tipificados en el texto único del Código Penal de la República de Panamá, o delitos equivalentes en caso de que estos hayan sido cometidos en otros países ante alguna autoridad nacional o extranjera competente en relación con el proyecto y el contrato, el Estado podrá resolver,
el contrato de pleno derecho y la certificación de acto de autoridad competente servirá de sustento para que sin más el trámite, el Estado proceda a emitir la resolución de declaración de terminación anticipada del contrato, así como su inhabilitación de participación en actos de licitación de entidad del Estado en perjuicio de la ejecución de la fianza. Queda expresamente establecido también que en caso de resolución de contrato de acuerdo con el párrafo anterior, la concesionaria no recibirá ningún tipo de pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios. Los bienes inmuebles, la infraestructura de tierra y transporte y las instalaciones mineras identificadas en la cláusula pasarán automáticamente a ser propiedad del Estado sin costo alguno. No obstante lo anterior, la concesionaria tendrá el derecho de recurrir a un arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la 46ª cláusula y solicitar que el tribunal arbitral, tomando en consideración todas las circunstancias relevantes, determine si el Estado debe pagar algún monto por los referidos bienes y los montos correspondientes, entendiéndose que en ningún caso dichos montos podrán exceder los montos correspondientes a los bienes relevantes, como si fuera el caso de una resolución administrativa por incumplimiento sustancial por parte de la incumplidora. Bueno, estos son parte entonces de los términos, ¿no?, que aparecen en el glosario dentro de este contrato.